Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a nuestra edición estelar, Noticias Live, en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Con el placer de siempre le saluda Francisco Torres Tapia en esta edición correspondiente a hoy miércoles 12 de junio del año 2019. Gracias por acompañarnos y desde ya les invito a compartir nuestra transmisión en vivo para que al igual que usted, todos sus contactos en Facebook estén al tanto de lo que ocurre en el país a través de nuestro sistema informativo Darío Noticias. Vamos a iniciar de inmediato con las principales informaciones de este día. Ayer, mientras ocurría la liberación de presos políticos, el Congreso en Estados Unidos analizaba la situación en Nicaragua. Entre estos, como parte de la conclusión, han dicho que la liberación de presos políticos en nuestro país no representa un avance democrático. Veamos el siguiente reporte preparado por La Voz de América. Darío Noticias. La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense. Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar. Así como el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Tom Rooney, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense. Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente. Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse. El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes respaldadas por el gobierno. En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad. Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Darío Noticias.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa durante la visita a nuestro país ha sido enfática en expresar que la situación de la libertad de prensa en Nicaragua es crítica. Veamos. Darío Noticias. Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua. Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses. ¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días, cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados. María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela. Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, en donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro, pues ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando. En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión. Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo. Ante esta exigencia, La Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión. Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial probablemente lo haría, pero no lo soy. En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte. Darío Noticias. Retomamos nuevamente las declaraciones en la entrevista que nos ofreció ayer la líder estudiantil, Amaya Eva Coppens, donde nos dijo que jamás pensó en abandonar Nicaragua independientemente a las presiones que sufrió estando apresada. Veamos. Darío Noticias. Pues mira, me plantearon a mí la opción y qué pensaría yo, pues, de retirarme. Y, o sea, no es algo que podría hacer con mi conciencia limpia. Además, pues de eso acababan, pues, de encarcelar a otros chavalos, acaban de encarcelar a un grupo de León, y conmigo habían encarcelado igual a mi pareja. Y igual, estando ahí en el Chipote, escuchando a todos los demás encarcelados, y no, pues no es posible que estando en las calles y fue algo, pues fue un riesgo que yo tomé desde que salí a las calles, y no voy a simplemente retirarme, pues ir y deslindar la responsabilidad que asumí al momento de salir a las calles. Entonces yo, pues, eso fue lo que dije, no me sentía de acuerdo y no me sentiría bien retirándome de este país, porque habría sido, pues, una derrota para mí, y todavía, pues, lo miro más o menos de esa manera. En lo que viene a compromiso, creo que hoy más que nunca, y al ver realmente la cantidad de personas que se han tomado el tiempo de comunicarse, pues, conmigo, con mi familia, realmente me siento más motivada que nunca y súper comprometida. Darío Noticias. En esta edición de Noticias Live también retomamos las declaraciones del líder universitario Nairobi Olivas, quien conversó ayer con nosotros y reafirmó su compromiso en la lucha por la autonomía universitaria y en obtener justicia para las víctimas asesinadas en nuestro país. Darío Noticias. La autonomía universitaria para todos los estudiantes representa mucho, así como lo hizo Mariano Fergil. Nosotros también tenemos que continuar con una lucha permanente para conseguir una verdadera universidad en donde enseñe principios, valores, moral, no partidarios, sino que puedan contribuir con el desarrollo económico, cultural y social de Nicaragua. Que realmente esta lucha no es para que se vaya Ortega nada más. Ortega es un obstáculo. ¿Cuál es nuestro objetivo verdadero?
eso, conseguir el desarrollo social, cultural, educativo, económico de Nicaragua. Lo único que tenemos que hacer es que se vaya Ortega. Es la única forma en la que se puede solucionar esta crisis. Es la única forma en la que podemos crecer. De lo contrario, no vamos a poder. No tenemos un país sostenible con Ortega. Y los mismos orteguistas lo tienen que ir comprendiendo. Ellos también están sufriendo. Nuestra lucha incluso fue por ellos, por sus hijos, por su familia. Y si empezamos, va a continuar. Cuando se vaya Ortega, va a continuar, porque esta lucha, como les digo, no solo por Ortega, es por Nicaragua, y Nicaragua necesita triunfar. Entonces todo este pueblo ni se rinde ni se vende. Nosotros no nos rendimos, no nos vendemos, no tenemos miedo. No hay cancelación de los registros académicos de los estudiantes que participaron en las marchas cívicas. ¿Qué tenés que decirnos al respecto? Nosotros cuando empezamos esto sabíamos que estábamos sacrificando muchas cosas. Una de ellas es nuestro estudio, otra de nuestra familia, incluso nuestras vidas. Eso realmente ahora no es una prioridad. La lucha por la autonomía universitaria va a continuar, sigamos o no siendo estudiantes matriculados. Porque puedo ser autodidacta, pero ahorita la lucha principal es, como les decía, y lo voy a seguir repitiendo por Nicaragua y por las madres de los caídos. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Nosotros, bueno, en Noticias Live seguimos informando, porque hoy la Sociedad Interamericana de Prensa, tras haberse reunido con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau, dieron lectura a un comunicado en el que exigen al gobierno de Nicaragua la devolución de todos los medios confiscados. Veamos a continuación. Darío Noticias. Reiteramos la exigencia al gobierno para revertir los embates contra medios de comunicación a los que se les ha ocupado con fuerzas policiales, retirado sus licencias de operación o destruido sus bienes y equipos, como ocurre con los casos de Radio Darío, los canales 100% Noticias, 10 y 12, o de Confidencial. Se les deben reintegrar de inmediato sus propiedades y equipos, retirar todos los cargos en su contra y permitir que puedan operar con normalidad y con garantías de que los actos de brutal censura oficial no se repetirán. Reiteramos también nuestro profundo repudio por el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona, ocurrido el 21 de abril de 2018, cuando cubría protestas populares en la ciudad de Bluefields, al sureste del país. El caso resulta aún más indignante por la impunidad que ha dominado las indagatorias para llevar ante la justicia a los verdaderos responsables de este atentado. Liberados los acusados, sobre quienes pesaban serias dudas sobre la autoría del crimen, esperamos que un nuevo proceso y bajo el auxilio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se vea obligado a identificar y procesar a los verdaderos responsables del asesinato. Instamos al gobierno a entregar de inmediato a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduanas, que imposibilita a los medios circular con normalidad, afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Darío Noticias. Les compartimos a continuación un fragmento de la entrevista que ofreció el periodista Miguel Mora a La Voz de América, en el que ha dicho que si no les regresan el canal 100% Noticias, entonces ellos, refiriéndose al gobierno, son ladrones. Aquí sus declaraciones. Darío Noticias. No tiene por qué el gobierno robarse ni un solo lapicero del canal. Ahorita es la Policía Nacional la que tiene tomado el edificio, es una especie de confiscación. Si ellos no regresan ese canal, ellos son ladrones, confiscan. Y también en nuestra Constitución está prohibida la confiscación, porque los sandinistas en los 80 confiscaron y miraron que era un error y lo volvieron a hacer. Ahora confiscaron medios de comunicación, ¿con qué argumento? Ahora, puede que lo hagan, porque los dictadores así son, hacen las cosas por sus pistolas. Ellos dicen que tienen 20.000 acas, nos decían los torturadores allá. Nosotros tenemos 20.000 acas para matarlos a todo el que quiera tocar a su Dios, Daniel Ortega. Pues tendrán 20.000 acas, le digo, pero no tienen al pueblo ni tienen a Dios. Pueden quedarse con ese canal, pero vamos a hacer otro canal nuevo, con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional, porque lo valioso de un medio de comunicación, de un periodista, no son sus recursos, sus medios, es su credibilidad, es su nombre, es su prestigio. Y 100% Noticias cuenta con esos tres calificativos.
tiene un prestigio y además tiene el compromiso de mantenerse al lado de este pueblo valiente que ya decidió rescatar su democracia a través de elecciones libres y adelantadas. Darío Noticias. Y por último, la periodista Lucía Pineda Wau, también en una entrevista a La Voz de América, ha dicho que tras su liberación el día de ayer van a tratar o a intentar de retomar su trabajo como periodista independiente. Darío Noticias. ¿Crees que puedan seguir ejerciendo el periodismo? Pues vamos a hacer el intento. Nosotros somos periodistas, queremos seguir informando, queremos que se regrese pues el canal a nuestro director Miguel Mora para reorganizar la sala de redacción. Hay mucho de nuestro personal que está fuera del país porque se dio pues una persecución a los periodistas de nosotros y también a otros colegas de varios medios de comunicación que están en el exilio, sobre todo pues en Costa Rica y en Estados Unidos. Nuestras manos están limpias. Nosotros somos inocentes, el pueblo sabe que somos inocentes, Dios sabe que somos inocentes, la comunidad internacional sabe que somos inocentes, nosotros somos periodistas, no somos delincuentes y eso lo debe tener pues es claro pues el presidente Ortega, que no puede seguir repitiendo los mismos errores de perseguir, encarcelar a periodistas por ejercer su trabajo. Tanto derecho tienen ellos, ¿verdad?, en sus medios de comunicación sandinista, de informar, tanto derecho tenemos nosotros también de informar. Y es bien difícil esto, o sea, ellos deciden quién es el que incita al odio y quién no. Ya, entonces, es peligroso estar en ese juego, estar pues en esa amenaza pues constante. Y yo les digo que rectifiquen y que desistan de ese tipo pues de persecución. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones de este día. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos, como siempre, a que estén con nosotros en nuestra edición matutina mañana a las 9. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.